de 15 mil pesos fue la fianza que les fijaron a 24 de los 25 detenidos el pasado 7 de junio del 2015 durante los disturbios de la jornada electoral federal, por lo que continuarán su proceso en libertad. Darinel Blas García, uno de los 8 abogados defensores, explicó que se sustituyó la medida cautelar de la prisión preventiva por la presencia física de los procesados todos los días 15 y 30 de cada mes. La cuestión de la presentación los días 15 y 30 ante el juzgado, no asistir a marchas ni mítines de la CENTE y del Frente Popular Revolucionario, en total van a salir 24, falta uno, lleva una defensa aparte, pero pues, esperemos que ya en los próximos días salga. Es portación de arma, en este caso la bomba Molotov, portación de arma de uso exclusivo del ejército, así están considerando la bomba, entonces el proceso pues, va a ser en libertad. La persona detenida que no fue considerada en estas fianzas es porque lleva una defensa aparte, indicó el abogado. Con imágenes e información de Oscar García, Agencia Cuadratín.